Muy buenas, aquí Gamers a los mandos. Estamos en una review, unboxing, como queráis llamarlo, de la GoPro Hero 3 Plus. Pues nada, simplemente os voy a enseñar un poquito lo que viene siendo esta cámara, ¿no? Que es esta cámara, que bueno, tiene unas muy buenas características para mi agrado. Y la verdad es que, bueno, yo ahora mismo tengo estos complementos. Aquí está la tapita que habéis visto que falta, la SD, este pequeño torniquete que supongo que irá con alguna de estas piezas para engancharla en alguno de los sitios que tiene. Después tengo la carcasa, tengo la creo que se llama esqueletón, si no me equivoco. Luego está la que está vacía por dentro, que aquí tiene un agujerito. Tengo los agarres, el agarre de la ventosa. Estos dos para formar un agarre nuevo, para formar un pequeño ganchito para que se vaya. Este para engancharlo a cascos y tal. Y este para... pues supongo que será para lo mismo, ¿no? No sé bien exactamente para qué sirve. Dos pegatinas que no venían con ella. La carcasa está para hacerla más guay cuando está así sin nada. Y la muñequera esta, super chachi pistachi, que es para ponértela en la muñequera. Bueno, pues nada, simplemente era para haceros un pequeño review de esta camarita. Veréis ahora mismo, después de esto, unas pequeñas grabaciones que he hecho con ella en comparación con otras cámaras. Y a ver qué os parece. Así que nada, os dejo con ello. ¡Hasta ahora! Bueno, pues esto simplemente es una preview de... bueno, estáis viendo un tanque ahora mismo en pantalla. O un intento de tanque. Es un tanque radio control que tenía en posesión mi primo. Y me dijo, oye, va, venga, vamos a probar la cámara. La enganchamos aquí en el tanque y nos vamos a dar unos rulos con él. Y dije, ¿por qué no? Vamos a probarlo, no perdemos nada, no... no pasa nada por probarlo y que por probar no quede. Vamos a engancharla a ver qué pasa. Aquí lo que pasó es que nos quedó fuera del control del mando. Bueno, un horror, básicamente. Bueno, como veis, la GoPro graba perfectamente. Ahora mismo lo estáis viendo a 30 frames, ya que las siguientes escenas vienen a 30 frames. Por lo tanto, es posible que... No sé cómo lo voy a hacer. Supongo que los pondré a 30 frames. ¡Yépale! Y nada, la verdad es que la calidad estoy muy contento. Lo que no me gusta del todo de esta cámara es el ojo de pez que hace tan exagerado. No sé si lo puedo quitar, todavía estoy investigando. Pero de momento esa es la conclusión primera que saco. Es la primera conclusión que no me gusta de esta cámara, el primer punto negativo que lo encontraría. Porque para mí esto, si fuera un objetivo normal, me sería más útil en este tipo de perspectiva, por ejemplo. Y bueno, ahora después veréis una comparativa con la cámara del iPad a 1080p 30 frames, como he dicho antes. El iPad, por mala suerte, no puede grabar a 1080 60 frames porque no tiene ese soporte. Así que bueno, chicos, os voy a dejar con ello. No sé exactamente cómo lo voy a editar, ahora lo veremos. Así que nada, yo me voy a quedar por aquí. Fijaros el contraste de colores que tiene la GoPro. Bastante buenos, la verdad, y para ser en movimiento, cuando estás en movimiento también tiene unos contrastes muy muy buenos, cosa que otras cámaras al igual no te sacan. Una Xiaomi o una de estas, la otra marca SJ4000 no sé cuántos, no te sacan. Es la Hero 3 Plus, lo recuerdo, y bueno, vamos a ver lo del iPad, así que nada, ¡vamos a ello! Bueno, pues después de tener la GoPro un par de días, he visto o he podido ver cuáles son los puntos fuertes de esta cámara y los puntos flacos de la misma. Lo del ojo de pez sigue sin gustarme. La verdad es que hubiera preferido un objetivo normal. Hay, bueno, depende de para qué la uses. El objetivo de pez va a estar genial, seguro. Y bueno, simplemente os quería comentar varios puntos. El primero que no me ha gustado es cómo importa las fotos GoPro. Es una... tiene un no, es que no sé ni cómo describirlo, está súper mal hecho, porque tú intentas importar algo y primero que te tarda el averno en importarlo, tarda una verdadera barbaridad, y después de tardar una verdadera barbaridad, no te las borra de la cámara, no te permite borrarlas directamente en la SD. Tú vas al disco, intentas importarlas y no te deja, intentas borrarlas y tampoco te deja, software cerrado. Por lo tanto, lo que quiere decir es que necesitas el programita esta de GoPro. Es algo que me molesta personalmente. Es más efectivo coger la SD, meterla en el adaptador, meterla en un portátil, lo que tenga SD,
copiarlo todo y venga, listos. Es mucho más práctico. Otra cosa, otro punto a favor, es que con el software de importación viene el software de edición, que sí que es muy completo y que, bueno, la verdad es que no lo he tocado demasiado tampoco, pero sé que se pueden hacer muchas cosas con él y la verdad es que está bastante, bastante bien. Así que, bueno, estáis viendo ahora en pantalla las Ramblas de Plaza de Cataluña de Barcelona y, bueno, me he decidido esta mañana, yendo hacia el trabajo, digo, voy a grabar un poquito, a ver qué sale de aquí. Y ahora a continuación, ahora sí, final, final, finalísimo, vais a ver lo de la comparación con el iPhone. Así que, bueno, chicos, yo me voy a quedar por aquí. La verdad es que la llevan la muñeca y no es del todo estable. Tendré que aprender a instalar la pieza esa de color blanco, que ahora ya sé para qué sirve. Bueno, chicos, ahora sí os dejo con lo del iPhone y la GoPro. Venga, vamos para allá. Esto es una prueba para probar cómo graba la GoPro frente al iPhone 5S. Perdona, 5. Estaremos haciendo una prueba de voz. Y ahora giramos las cámaras para comprobar los micrófonos de la parte trasera. Allá vamos. Bueno, pues a ver cómo se oye así. Supongo que la GoPro ahora se escuchará un poquito mejor. Estaréis viendo mi jeto en primer plano, pero bueno, no pasa nada. Y el iPhone supongo que se escuchará peor, no sé, lo veremos en la edición de vídeo. Así que nada, chicos, esto es una pequeña preview. Aquí os estáis viendo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, es una pequeña preview de cómo va todo. Así que nada, chicos, yo me voy a quedar por aquí. Así que nada, chao, chao. Y hasta ahora. Adiós. Suscríbete, no seas morón, no seas cabrón, dale al botón. Tú dale a like, o dale un like, tú dale a like, tú dale a like.